Un nuevo día, un nuevo caso y más dinero fácil. Doctora Andrea, Pamela García la está esperando. Hazla pasar. Buenos días, señorita Andrea. Muchísimas gracias por atenderme tan rápidamente. ¡Yo no sé qué hacer! ¡Mi esposo! ¡Mi marido y yo! Por favor, Pamela, necesito que se tranquilice. Tome asiento y cuénteme todo desde el principio. Gracias. Mi esposo fue arrestado hace 3 días. Dicen que él robó en una joyería. Pero yo sé que él jamás haría algo así. Además, yo noté que había cámaras de seguridad que podrían demostrar su inocencia. Señora Pamela, entiendo su preocupación. Pero quiero que sepa que está en muy buenas manos. Déjeme hacer todo el trabajo a mí. Solo necesito que me ayude con esa grabación. Sí, yo haré todo lo posible por conseguirlo. Pero por favor, señorita, haga todo lo que esté en sus manos para poderlo sacar. Haré mucho más que eso, querida. Te prometo que cuando gane este caso, todo el mundo va a saber cuál es la mejor abogada de la ciudad. Muchísimas gracias, señorita Andrea. Que mi Diosito me la bendiga. Vaya sin cuidado. Un nuevo caso y más dinero para mí. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, llegas tarde como siempre. Ya sabes, la moda es para quienes no tienen nada que hacer. Así que aquí me tienes. O también para los que saben cómo está que espera. Te pedí un café, lo que te gusta. Ah, un expreso doble. Gracias. Y bien, ¿cómo van tus casos en la corte? Pues ya sabes, se hace lo que se puede. ¿Y tú? Pues tenía que presentar unas pruebas de un caso, pero yo no avancé, ni modo. Tenía cosas más importantes que hacer, como por ejemplo verte. Y tener una buena noche, ¿verdad? Una buena noche contigo. Nunca falla. A ver, déjame ver los documentos. Thank you.
¿Sí? Señorita Andrea, disculpe. ¿Cómo es el caso de mi esposo? Necesito saber. Ay, señora Pamela, es muy temprano. El juez todavía no nos ha dado una respuesta. Tenemos que seguir esperando. Pero no se preocupe, yo he presentado todo. Que no entiendo, ¿por qué está tomando tanto tiempo? Cada segundo que pasa, mi esposo sigue encarcelado injustamente. Entiendo su preocupación, señora Pamela. Pero créame que yo he hecho todo lo posible. Le llamo más tarde. Espere mi llamada y yo le informaré de cualquier avance. Está bien. Pero por favor, señorita Andrea, él es inocente. No me falle. No lo haré. Hablamos más tarde. Hasta luego. ¿Otro cliente preocupado? Uy, yo diría más bien otro cliente que nos va a dar mucho dinero. Ganemos o perdamos el caso. Eres muy brillante en todo lo que haces. Incluso cuando no es nada ético. Ay, la ética es subjetiva. La verdad es que tú decides. No sé lo que está pasando, pero prometo que lo voy a descubrir por mi esposo y por mi familia. Molestarlo fuera de su casa, pero necesito hablar con usted sobre temas de tribunal. Señora, por favor, no es común que alguien venga a mi casa a hablar asuntos del tribunal. Señor juez, por favor. Mi nombre es Pamela y mi esposo es quien usted condenó a 5 años de prisión. Mi trabajo es hacer justicia. Que no se le olvide eso, por favor. Señor juez, pero él es inocente. Todas las pruebas eran claras. ¿Por qué lo condenó? Señora, puedo entender su dolor, pero mi decisión se basó en las pruebas que presentaron en el juzgado.
¿Y las cámaras de seguridad? No, señora. A mí no se me entregó esas pruebas. Su abogado no me dio nada a mí. Además, el día del juicio llegó tarde. Yo no sé. ¿Cómo es posible? Ella me aseguró que todo ya estaba listo. Ay, señora. En el mundo jurídico las cosas no son lo que parecen. Muchas de las veces los abogados obran y actúan según su conveniencia. Eso tiene que tener claro. Esto no se va a quedar así. No es justo que mi esposo pague por una negligencia. Lo único que puedo hacer es sugerirle que busque un abogado y tome las acciones legales necesarias. Gracias, juez Luis. Descubriré la verdad. Cueste lo que me cueste. Señora, espero que le vaya muy bien en la búsqueda de la justicia. Hasta luego. Por mi esposo, haré lo que sea necesario. Con permiso. ¿Quién será hasta ahora? Tal vez sea un nuevo cliente que podamos engañar. ¡Eres una mentirosa escapadora! Señora Pamela, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Hablé con el juez. ¡Nunca presentaste las pruebas! ¡Y encima llegaste tarde al juicio! No sé de qué está hablando, señora Pamela. Yo hice todo lo posible. No trates de mentirme. Aquí está la demanda de una mala práctica. Y voy a hacer que te quiten tu licencia de abogada. Eso es imposible. Nosotros somos abogados y sabemos defendernos. Pues no me importa. El colegio de abogados está al tanto. Responde. Deben ser ellos. Sí. Sí, sí, entiendo. Gracias. Eso fue del colegio de abogados. Dijeron que ya llamarían para volverles a explicar todo. Y esto es solo el comienzo. Andrea, no voy a descansar hasta que pagues todo lo que hiciste. No podemos subestimarla. Esa mujer se ve muy segura, dispuesta a todo.